país heredero de la gloriosa ciudad de Cartago está viviendo un verdadero renacimiento. La adopción de una nueva constitución y el éxito de las elecciones legislativas y presidenciales de 2014 han sido aplaudidos por la comunidad internacional. El nuevo gobierno de coalición, que ha sido formado a principios de 2015, constituye un gran acontecimiento histórico que le permitirá convertirse, a partir de ahora, en un país modelo donde impere la paz y la democracia. Gracias a su visión futurista y optimista, así como a una cultura de negocios trimilenaria, Túnez acoge a unos 53.000 extranjeros de nacionalidades diferentes que residen en el país, habiéndose adaptado fácilmente a su modo de vida. También, unas nuevas perspectivas y un futuro prometedor se presentan en el horizonte tunecino, devolviendo así la confianza a los inversores extranjeros. Ubicado en pleno corazón del Mediterráneo, en el extremo norte de África, a tan solo 2 horas de las principales metrópolis europeas, Túnez ha sido considerado siempre como una valiosa plataforma para el desarrollo internacional, y ello gracias a una legislación muy favorable y un entorno de vida muy agradable. Desde principios de los años 70, miles de empresas internacionales, con afán de fomentar su competitividad, han afluido a Túnez, país que les garantiza unas competencias locales dotadas de un fuerte espíritu de superación, así como de altas y reconocidas cualidades técnicas y científicas. We feel that this country, Tunisia, is the right place. We are very blessed. It has got all the natural resources. It is truly a Mediterranean country. Well, the climate, the briefing by the minister is very positive. 70 hours turnaround time if you want to get approvals. That's very, very positive. Il y a un niveau d'éducation dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs qui est sans doute sans égal actuellement. La filiale tunisienne de Sofrecom a l'un des meilleurs taux de satisfaction client et c'est pour nous une vraie réussite. El Túnez de hoy, que los expertos califican de sitio inteligente en el Mediterráneo, cuenta con ventajas históricas para atraer a los inversores más exigentes. Dichas ventajas ya han seducido a más de 3.000 empresas internacionales, lo que le convierte en el primer país de implantación de empresas extranjeras en el sur del Mediterráneo. Gracias a una infraestructura variada y fiable, Túnez ha logrado seguir en tiempo real la evolución experimentada por la industria mundial. En la actualidad, los sectores textil, mecánica, eléctrica o aeronáutica hacen que el país sea el primer exportador industrial del sur del Mediterráneo hacia la Unión Europea. Desde productos textiles y de confección de primera calidad hasta las piezas mecánicas más finas, las empresas que operan en Túnez responden just in time a los pedidos procedentes de Europa e incluso de América. Gracias a su larga experiencia en sectores industriales clásicos, Túnez va asimilando, con mucha seguridad, nuevos sectores consistentes en hacer de la inteligencia humana un motor de crecimiento. La subcontratación, así como la investigación y desarrollo, atraen ya a los nombres más prestigiosos del sector que Túnez aspira a fomentar y promover, particularmente en lo que atañe a las tecnologías de información y comunicación, TIC, con afán de convertirlo en uno de los pilares de su desarrollo socioeconómico. Túnez emprendió dicha labor desde hace largo tiempo mediante la creación, en los años 90, del primer parque tecnológico en África del Norte. Otros parques tecnológicos sectoriales que cubren el conjunto del territorio permiten a Túnez poner de relieve las ventajas específicas de sus regiones y colocarse en las cadenas de valor mundiales. Cada vez más exigente consigo mismo, Túnez aspira a convertirse de aquí al 2018 en un destino internacional en tecnología digital. Es un país que es atractivo. Du point de vue des investissements et du point de vue de la qualité de la main d'œuvre qu'on y rencontre. Quel que soit le niveau des collaborateurs qu'on a ici en Tunisie, on a des gens qui sont bien formés et qui sont tout à fait efficaces. Il y a des mesures d'accompagnement pour développer la formation, pour aider à l'investissement. Et tout ça, ça fait un ensemble de dispositifs qui sont tout à fait favorables à l'implantation de nouvelles entreprises ici en Tunisie. رسالتنا لأي مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار في تونس بعدما رأيناه وواكبناه من انفتاح شديد موجود لدى الحكومة التونسية في الوقت الحالي، خبرة بالمشاكل اللي موجودة وبالتحديات اللي أمامهم ورؤية واضحة للخطة الإصلاحية للجذب المستثمر. العوائد الاستثمارية التي قد يحققها أي مستثمر من الاستثمار في تونس عوائد جيدة جدا جدا، بنية تحتية عندها استعداد لقبول مستثمرين في مجالات مختلفة،
قوة عاملة على مستوى جيد جدا من التعليم ومن الإمكانيات الجيدة التي ممكن توفر لأي مستثمر أرضية صلبة يبدأ استثماراته. Hace ya 3.000 años, Túnez, entonces puerto comercial púnico, era el punto de enlace de toda la cuenca mediterránea. En la actualidad, los puertos y aeropuertos comunican con el mundo entero, permitiendo a los grupos internacionales instalados en Túnez estar en contacto con sus clientes donde quiera que estén. Al consultar a los ya implantados en Túnez, les dirán que este país permite no solo obtener beneficios inmediatos, sino también a muy largo plazo. Tunisia está creciendo notevolmente. Le nostre imprese sono molto soddisfatte. Investire in Tunisia vuol dire avere la possibilità di essere vicinissimi all'Europa e di lavorare sull'area del Nord Africa, del Vicino Oriente, tramite la Tunisia su tutta l'Africa. Quindi è una base regionale estremamente importante e vicina a tutti i mercati da raggiungere. J'encourage les industriels européens qui sont à la recherche de performance qualité mais aussi de coûts compétitifs de venir voir en Tunisie. Je suis convaincu qu'ils trouveront ici dans ce pays tout ce qu'ils cherchent. Und nehmen Sie Kontakt auf und beobachten Sie den Erfolg derjenigen, die schon hier sind, die ihre Success Story über Tunesien schon geschrieben haben, die hier Arbeitsplätze geschaffen haben und die in Tunesien ein gutes Geschäft machen und einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen dadurch leisten, dass sie in diesem Land präsent sind. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet for its decisive contribution to the building of a pluralistic democracy in Tunisia in the wake of the Jasmine Revolution of 2011.